estabilidad de tu vida. Me enseñará la defensa mortal de la ardilla, la garra de los dos señores, el ataque de la abuela giratoria. Mejor aún, vas a aprender a cocinar. ¿Qué? Bien, ¿qué hice mal? No es un castigo, es un honor. Hay muchas recompensas por saber cocinar. Pero yo ya sé cocinar, maestro. ¿Recuerda la pizza agridulce que hice? ¿Cómo podría olvidarla? ¡Apresúrate! ¡Pata te espera! ¿Pata? ¿Pasaré todo el día con Pata? ¡Ella está... mandona! Y no es más cuando sus estudiantes llegan tarde. No querrás enfrentarte a la espátula de hierro. ¿Espátula de hierro? Maquillé esta mañana, justo a tiempo para mis famosos buñuelos. ¡Rico! ¿Qué le echó a esta comida? Si quieres saberlo, tienes que ganártelo. Está bien, es suficiente. ¡Ay! Ser un buen cocinero requiere disciplina. Y eso significa no comerse todo lo que cocina. Anda, ahora, ¿estás listo para aprender a cocinar al estilo Kung Fu? ¡Estoy listo, señorita Pata! Debes sacar con el rodillo todas las burbujas de aire en la masa del mushu. Ahora inténtalo. Consistencia lo es todo. No creo que el mío esté tan pegajoso. Sí, soy tú. ¿Qué pasó con mi arroz pegajoso? Algo me dice que no somos los únicos cocineros en esta cocina. ¿Pero qué tiene esa masa? Sáquenlos de mi cocina.
Los monos ninja que no pelean no son divertidos. Oigan, si engordamos más monos, no habrá ninguno en la frontera. ¿Ustedes saben lo que significa? ¿Que no habrá ninguno en la frontera? Ay, significa que finalmente podremos recuperar la montaña. Oh.